tengo que hacer arte. Obviamente, yo no soy ni por error un artista, pero un artista de verdad se le ocurrió que yo y otros dos no artistas éramos capaces de crear arte. Nos puso en equipo y hasta me nombró jefe de grupo y todo el pedo. A ver, déjame te explico. Él es Wolfgang Natlassian, socio presidente del equipo de fútbol más artístico del mundo, el AS Velasca. No es mame, la FIFA categorizó el equipo en 2016 como The Most Artistic Football Club in the World. Chécalo, si no me crees, te dejo el video oficial de la FIFA aquí abajo en la descripción. Pero resulta que desde el año pasado tengo la fortuna de pertenecer a este gran equipo, registrado en la tercera categoría, o sea, la novena división del fútbol italiano. La neta, está bien chido mi equipo. Luego hago un video contándoles sobre el Velasca más a detalle, porque la verdad, lo vale. Bueno, hace poco en el entrenamiento el Presi llevó un buen de raquetas de ping pong y las alineó en el campo. Tenía una bolsita de plástico con el nombre de todos escrito en un papelito. Nos dijo que sacáramos uno y lo pusiéramos sobre una raqueta. Así armó los grupos. Al final del entrenamiento nos puso en círculo a todos y nos dijo: siete tutti invitati a Blois in Francia el weekend di Pasqua per la mostra Fluxus a la Fundación Dudut. Y los he formado en grupos porque tenemos hasta el 22 de marzo para hacer arte. Con estas raquetas. Deben hacer que sea imposible físicamente jugar ping pong con ellas. Pueden hacer lo que se les antoje siempre y cuando no se pueda jugar. Todas serán presentadas en la exposición. Y pues ahora, hagamos arte. A ver, pensemos lógicamente. El propósito de la raqueta es pegarle a la pelota. Tiene una superficie lisa y gomosa. Si yo cambiara la superficie con, por ejemplo, qué sé yo, pasta, porque pues, Italia. Este cola loca me lo regalaron en Budapest, así en la calle. Hanno dato dei volantini, no? Ma qui sono dei volantini diversi con l'attack. E dice a te, wow, questo mi serviva. Bueno, lo de la pasta claramente no funcionó. Pero si tal vez embrujara la raqueta para que no funcione. Bah, la brujería de Harry Potter no funciona para nada. La raqueta tal vez ahora esté empastada, maldita y muerta por dentro. Pero sigue funcionando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
Mejor quédate. Porque esto se va a poner feo. Hours later. Por fin, creo que lo logré. Pensabas que no iba a poder contigo, ¿eh? ¡Puta m-! Probablemente no soy el mejor saboteador de raquetas de ping-pong del mundo. Ni tampoco obviamente un artista. Pero como un día dijo un tal Bukowski, hacer algo aburrido con estilo es mejor que hacer algo peligroso sin él. Hacer algo peligroso con estilo es lo que yo llamo arte. It's so weird, I'll let go. It's so weird, ¿por qué te estoy filmando? Sono un fare, è finita. Rifallo, rifilmalo.